Es un alto reconocimiento el que hoy les hacemos por parte del Gobierno del Estado por su gran labor. Es un placer acompañarles este día en el que conmemoramos el Día Nacional del Ministerio Público, una labor que exige un compromiso inquebrantable con la justicia y la honestidad. El 22 de octubre se estableció como el Día Nacional del Ministerio Público con la finalidad de reconocer la tarea diaria que realiza cada uno de los ministerios públicos en la investigación del delito. Ser ministerio público implica una gran responsabilidad, pues representa los intereses de la sociedad y garantiza el acceso a la procuración de justicia. Desde el inicio de mi gobierno establecimos un modelo de atención que, entre otras acciones, debe garantizar que se reduzcan los tiempos que las personas ocupan para presentar denuncias y favorecer el trabajo coordinado para el correcto seguimiento de los casos. El compromiso de cada uno de ustedes en su trabajo como ministerios públicos, el trabajo que realizan dentro de las 48 horas que nos establece la Constitución como el término para poner a disposición ante un juez de control a un detenido. Hoy, en nuestro día, quiero decirles que hay que estar orgulloso de ser agente del Ministerio Público, ya que es una satisfacción enorme poder contribuir con un granito de arena en garantizar un verdadero Estado de Derecho, donde se hagan valer las leyes y sancionar a quienes las incumplan. Reconozco en todas y todos ustedes a unos aliados imprescindibles en la procuración de justicia con imparcialidad, perspectiva de género, cero discriminación y amor por Tlaxcala. El Estado de Tlaxcala a nivel nacional cuenta con la menor incidencia delictiva. Y esto lo tenemos que decir con toda la certeza por los números que tenemos acá y que también la impunidad está bajando. Y agradecer a la gobernadora el apoyo que nos está dando para las fiscalías de alto impacto y para todos los programas que estamos desarrollando en materia de género. Sigamos juntos haciendo una nueva historia. Y muchas felicidades por su labor, que no es fácil. Sabemos que no es nada sencilla, pero que hoy han entregado buenos resultados a la población. Muchas gracias. Gracias a todos por su labor.